Muy buenas tardes a todos. Aquí vamos a compartir otra edición de Dialogando con Gaf. Espero que les gusten estos temas. Si tienen algún tema importante, háganoslo saber por medio de nuestras direcciones. Esperemos que contar con toda la información que ustedes puedan requerir. Y de verdad que son temas importantes porque nosotros que manejamos los fierros o los que tenemos transporte o los que hacemos compras, pues de alguna manera, pues nos interesa todo desde un tornillo hasta una tuerca, ¿verdad? Entonces, pues buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes, esperemos que este tema sea de su agrado y les vuelvo a reiterar, si tienen algún tema importante que quieran tocar, pues solicítenlo. Nosotros ahora sí que estamos prestos y dispuestos para que podamos darle la información requerida, ¿no? Aquí tenemos con nosotros a Óscar Hernández. Óscar Hernández, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Juan, por invitar otra vez en dialogando con Gaf. Mandarles un saludo a lo que es Sudamérica, al centro de lo que es la Ciudad de México y a todos los que nos ven, ¿verdad?, por vía Facebook. Y esta parte vamos a hacer un tema muy interesante, Juan, porque ahorita es Kenworth, segunda parte, y vamos a hablar ahorita de los modelos Kenworth T660, T680 y el T880. Aquí hay una cosa muy importante porque ya son nuevos tractores que están en el mercado. Ya estamos hablando del 2015 hacia adelante. Y es una plataforma que ahorita vamos a ver que ya tenemos piezas aquí en GA. Muy bien, pues vamos a platicar de lo que son los pesados, así lo conocen en el mercado. Ahora sí que los últimos que tenemos para hacer nuestro transporte, para la carga, ahora sí que extrema o no extrema, estos son ahora sí que los buenos, ¿no? Vamos a tocar entonces lo que es el tema de Kenworth, el T880 y el T680. Vamos a revisar esos temas. Si tienen alguna pregunta con relación a estos modelos, por favor, escríbanos y nosotros aquí les podemos dar el dato técnico, ¿no? Aquí lo importante de todo esto es saber qué piezas son las que van en la suspensión, en el motor, en el radiador, qué es lo que vamos a expresar nosotros en lo que son las aplicaciones. Afortunadamente, algunas figuras se aplican para los tres modelos que vamos a presentar ahorita. Entonces, vamos a ver lo que son las aplicaciones. Y empezamos con el cofre del T660, Oscar. ¿Qué nos puedes decir del cofre del T660? ¿Tenemos números de parte para ofrecer al mercado? Claro que sí, Juan. Mira, fíjate que ahorita ya viendo la nueva gama que sale en el mercado de los T660, en este caso ya GAF ya tiene productos para esos tractocamiones y más que es el servicio pesado. Ahora, ¿qué es el código 11838? ¿Qué es la contra de color negra? Y dirán, ¿por qué de color negro? ¿O será diferente a otro producto GAF? No, este producto sigue siendo con la misma formulación, únicamente que sale de color negro. ¿Por qué? Porque es más estético. Entonces, en este caso, el mercado lo pide de ese color para hacer más estético lo que es esa pieza. Junto con el gancho de cofre, ¿verdad? Que es el 11768. Aquí muy importante, amigos, pues todos conocemos los ganchos, la contra y demás, pero bueno, para que ustedes puedan aprenderse bien el número, aquí se los presentamos, ¿no? Para la contra viene siendo el 11838. Ese es el número de parte que ustedes deben de solicitar. Y ya lo que viene siendo la liga o el gancho viene siendo la 11768. Esos son los números de parte que ustedes deben de solicitar. Que no tengan el número ustedes a la mano, pues nada más nos dicen con el modelo. Con el modelo nosotros los podemos informar. Quiero el gancho de cofre del T660 y sin problema. Nosotros tenemos las equivalencias o nos mandan un número OEM o otro diferente de X marca. Nosotros tenemos las equivalencias y les podemos dar o surtir o ofrecer el que debe de llevar esa unidad, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué me puedes platicar de la contra, Oscar? La contra, ok, la contra está hecho en GD71 de contigo de color negro. En original, bueno, realmente el producto viene transparente, pero nosotros lo pigmentamos de color negro por la estética. Ahora, sigue siendo un poquito más resistente de lo que se encuentra en el mercado. Ahora, con nuestras ingeniería hace pruebas internas. Esa parte lo hace en pruebas de ciclos, en la cual realmente nos da un poquito un promedio mayor a lo que está en el mercado.
Muy bien. ¿Y qué me puedes decir del gancho, de la 11768? Que quiero que nos aprendamos los números para que lo solicitemos de esa manera, ¿no? 11768, lo que es la liga. Okay. Con relación a las materiales convencionales, ¿cuál diferencia traemos en este gancho, Ok, fíjate que Oscar? aquí hay dos partes muy esenciales. Uno que son las orillas hechas por GD71, que es un material un poquito más rígido. Y el otro material que es la liga. La liga está hecho de un poliuretano, toda una dureza 70. ¿Para qué? Para tener esa flexibilidad y constantemente que estamos abriendo y cerrando el cofre, ya, no haya esa, pues realmente le tenga un mejor, funcionabilidad de lo que es al momento de enganchar el cofre con la contra. Ok, y el cliente ya tiene esos productos, Camen. ¿Cuál es el beneficio que tienen los clientes para que ellos puedan solicitar este material? ¿Cuál es la diferencia de un material tradicional con el poliuretano que maneja GAF? ¿Cuál sería la diferencia, Oscar? Fíjate que hay una diferencia muy importante porque aquí en GAF hay lo que es la garantía. La garantía, estamos tan seguros de nuestro producto que le tenemos una garantía y en el mercado tradicional que conocemos realmente no dan garantía y menos en los ganchos de cofre. Mientras que GAF sí, fíjate que es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque están sometidos a diferentes esfuerzos y pruebas de ciclos. Entonces, una parte muy esencial, Juan, es esa parte, ¿no? Que tenemos una garantía, que precisamente un año, ¿verdad? Para uso normal o defectos de fabricación. Muy bien, uno de los beneficios que tienes con relación a los materiales convencionales, ¿cuál sería tu rendimiento? ¿Cuál es con relación al tradicional? Ok, fíjate que las gráficas y las pruebas que nos han dado es el doble de rendimientos, a lo mejor de hacer prueba de compresión set. Es donde nosotros el material lo comprimimos y lo hacemos una elongación. Ahí nos da un equivalente al doble, un resultado al doble. Por eso ahora sí que nos atrevemos y GAF se atreve a decir, ¿sabes qué? Te doy garantía de un producto. De 2 a 3 veces tiene de rendimiento y ese es el beneficio que obtiene el cliente, ¿no, Es Oscar? correcto. Perfecto, muy bien. Si tienen algún tema con relación al gancho, que pues, a lo mejor no es una parte muy importante de esfuerzo mecánico, más sin embargo, pues acuérdense que los materiales tradicionales sí son afectados por los rayos UV. A este material no le hace nada la grasa ni el aceite, por lo tanto, es por eso que nosotros respaldamos que su rendimiento es de 2 a 3 veces más que los materiales tradicionales, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a tocar lo que es el cofre del T680. ¿Qué números de parte nos puedes recomendar, Oscar, que tengamos ya prestos para poder surtir a nuestro mercado? Ok, como te comentaba ahorita, fíjate que la gama ya del Kenworth, ahorita que del T680, ya tenemos los nuevos, el gancho de cofre, el que se parece tipo Z. Y este gancho el código es el 11832. 32, 11832. para que el día de mañana que ustedes necesiten ese gancho de cofre, lo pidan a su distribuidor más cercano con el código 11832, Juanito. Perfecto. Y la contra, ¿qué me puedes decir también de la contra? También viene en una dureza alta. Sí, también viene en un material ya un poquito más rígido, que es el 11849, que es la contra para la base de lo que es el cofre. Entonces, para el cofre del T680 ya tenemos los ganchos y la contra para esos modelos nuevos, ¿verdad? Nuevos. Junto que también fíjate que ya una parte muy esencial que GAF ha pensado en la innovación y estamos en la vanguardia, realmente ya tenemos lo que es también la guía de cofre, que es el 11848, que ven la parte de adentro, ¿verdad? Que es un poquito muy diferente a lo que se viene trabajando, ¿no? A lo que sea el piloncillo, a los diferentes modelos que venían Ya anteriormente. cambió la Ya figura. cambió la Ahora ya figura, parece cuña, ¿no? ya aparece una cuña. Ahora, fíjate que esa parte entra a presión, por eso en esta parte la mayoría de esa pieza entra a presión. Es bien fácil, se quita la desgastada y se coloca la nueva pieza GAP para que sea más fácil el ensamblado. Estos números de parte que de alguna manera son nuevos, ya los tenemos, listos para poder surtir al mercado. Ya Juan, ya lo tenemos listo, preparados para esas pues piezas que ya están desgastadas, automáticamente ya las podamos cambiar y que realmente vayan a los centros de distribución más cercano, al Servigap, acérquense a los distribuidores de Sudamérica también, a la página ya sea por Facebook o a lo que es un llamado, atención a clientes, para que realmente nosotros le demos esa atención, ¿verdad?
para que puedan cambiar sus piezas adecuadamente. Sí, acuérdense que nosotros les damos la asesoría una vez que ustedes llegan a las tiendas o a los centros de servicio, de cualquier pieza nosotros les podemos dar la asesoría. En dado caso que sea una información más detallada, pues tenemos las fichas técnicas. Con esas fichas técnicas nosotros pues ahí les hablamos de la dureza, les hablamos de algunas características de las piezas, les hablamos de torque. Entonces, acérquense con nosotros, ayúdenos a que nosotros podamos darles el servicio, y una vez que tengan esta información, pues con esto vamos a amarrar que tengan un mejor rendimiento y una mejor aplicación para lo que ustedes están solicitando, ¿verdad? Entonces, cofre T680, tenemos la 11832, que es el gancho, la 11149, que es la contra, y la cuña, o la guía de cofre de los nuevos modelos del T680. Que es, ¿no?, el 11848. 11848. Es correcto. Muy bien. Cofre, ok. Vamos a ver lo del cofre de la T680 y T880. Y como te comentaba ahorita en las pláticas, Juan, realmente han cambiado la estructura y piezas que realmente componen a lo que son los tractores. Y esta innovación que se ha dado son con los nuevos productos, ¿verdad?, que hemos dado. En este caso, que son la bisagra para el cofre, el 12410, ajá, que es la parte de abajo que va al momento de que abres y giras el capó, y lo que es el 12370, que va en la parte de arriba. Ahorita, más adelante, lo vamos a ver una imagen más sencilla para que lo podamos identificar y el cliente también identifique dónde van las piezas. Ahora, también tenemos lo que es la bisagra de cobre, que es el 12367, en la cual ya tenemos ese buje, Juan. Muy bien. Muy bien, entonces estos tres números de parte aplica para los dos modelos, el T680 y T880. Es correcto, ¿no?, por tener esa versatilidad que nosotros como piezas GAP que tenemos para varios modelos. Yo lo había visto en unas unidades que son de Peterbilt. ¿Sí aplicaría también para los Peterbilt? Fíjate que aquí en el mercado, que bueno, en el extranjero, sí hay unas piezas que aplican para lo que son modelos Peterbilt. Muy bien. Acuérdense que como son estos, van en la parte del motor, acuérdense que la grasa, el aceite, pues de alguna manera les llega a estas piezas, a nuestro material. Acuérdense que no le hacen nada a lo que es la grasa ni el aceite, por lo tanto, pues por eso traemos un rendimiento de 2 a 3 veces más que los materiales convencionales, ¿verdad? Entonces, les repito, una información que ustedes requieran, pues por favor, llámenos, pidan la información a su vendedor y nosotros tenemos la información para que puedan ustedes tener un producto pues garantizado, ¿verdad? También tenemos el cofre del T680, 880, pero ya la foto, ¿no? Es correcto, ya te comentaba aquí esquemáticamente para poder identificar dónde van las piezas. Aquí lo estamos viendo dónde va el 12370, que es la parte de arriba que te comentaba, en la parte de abajo que va el 11768, y lo que es el buje, ¿verdad?, que es el 12367. Y una cosa muy importante es lo que comentabas, Juan, es si nos cae diésel o si nos cae anticongelante, que en esta parte es donde realmente luego se cae. ¿Qué crees? Nuestras piezas es un aspecto de que nos dura un poquito más. ¿Por qué? Porque esos efectos químicos no nos afectan como material GAP. O sea que materiales derivados del petróleo no nos afecta, ¿no? Es correcto. Es por eso que damos un rendimiento mayor y es el beneficio que el cliente tiene al comprar este tipo de producto, ¿no? Que les va a dar un rendimiento mayor. Ese es el beneficio que van a obtener los clientes, ¿no? Y fíjate, ¿no?, que muchos han, ahorita tocó el tema del beneficio, Juan, que realmente el costo es menor porque realmente nada más paran una vez la unidad, mientras que en otros productos que están en el mercado para la unidad de 2 a 3 veces más. Entonces ahí tenemos el costo beneficio al año, ¿verdad? Entonces es algo muy importante que no simplemente al querer un producto GAP tiene mayor beneficio, ¿no? Sí, pues ellos se radican lo que son tiempos muertos de la unidad que está costeado en las empresas o en las flotillas. También quitan lo que es mano de obra y refacción. Si esos tres factores le suman a lo que es los materiales convencionales, pues sale mucho más caro que este producto, ¿no? Y fíjate que ahí me viene algo, ¿verdad?, que dice que lo barato luego sale copia, ¿no? Que realmente todo está no para, ¿no? Todo tu transporte. Mi flota no para, flota, ¿no? Como no teníamos, ¿no?, un eslogan por ahí. Muy bien, Oscar, ahora vamos a revisar lo que es el cofre del T660. También ahí, yo he visto estos números de parte que lo lleva el T600. ¿Es verdad eso, Oscar? Sí, fíjate que algo muy interesante. Estas piezas lo vas a encontrar en el modelo antiguo
T600, pero inmigró al modelo T660. ¿Qué quiere decir? Al momento que inmigró y se hizo un nuevo rediseño de forma por fuera, como lo son el capote, todo lo que forma aerodinámico, van a pertenecer mismas piezas del T600. Por eso ahorita te muestro que algunas piezas se siguen utilizando para el T660. En este caso el 11545, la 11546, la 11547, que en estas son las bases de aluminio, que es la base corta y la base larga. Y también lo que es el buje para la bisagra. En esta parte que van en la orilla del capote, como lo veíamos en el otro, ¿verdad? Muy bien, Oscar. Entonces, estas figuritas siguen siendo las mismas del T600, ¿no? Es correcto. A nuestros amigos que nos están viendo, nos están escuchando, pues bueno, estos números de parte también aplican para el T600. O sea, si tienen T600 en sus flotillas o T660, pues estos números de parte pueden aplicar. Y les reiteramos los números que de repente pues, se nos van de la mente, ¿no? La guía de cofre para el T660 o T600, 11545. Las bases donde va la guía de cofre, la 11546 o la 11547. Y también aquí tenemos, Oscar, el buje para bisagra de cofre. Que va la 11555 como en la parte de la base de lo que va, lo que es el capó. Si lo vemos ahorita, ahí vemos en el pedazo de aluminio, que es la base, y en medio está lo que es el 11557. Ahora, ver un poquito más visual, vamos a ver ahorita lo que es el radiador y el postenfriador. Muy bien. La 11531 aplica para el T660, T680 y T880, ¿verdad? Que incluso para los W300 y W900. En los modelos antiguos. En los modelos anteriores, muy bien. Aquí me dice que la 11531, soporte para radiador, es donde asienta lo que es el radiador. En la parte de abajo, exactamente, donde lo que va la unión entre los chasis y lo que es el bracket, en la parte de abajo, donde se sujeta lo que es el radiador. Veo que me pones aquí ahora, la medida de un tornillo de 5 octavos para es este correcto. Número de parte. 5 octavos, son tornillos de grado, ¿no? Grado 8. Aquí recordemos que la mayoría de los tractocamiones debemos de meter grado 8 y de original viene de grado 10 o lo que es 10.9. Claro. Milimétrico, ¿no? Milimétrico en este caso cuando es clase, ¿verdad? Cuando es milimétrico es clase, que es el 10.9. Muy bien. El torque que estamos recomendando aquí a los amigos que nos están viendo, a los clientes, a los compañeros, ¿qué torque le recomendamos para un tornillo de 5 octavos de un grado 8, Oscar? Estamos hablando de 160 libras-pie, en este aspecto para que realmente el soporte esté trabajando adecuadamente y tenga esa forma de amortiguar, sea el efecto de un cojinete realmente, el buje va a ser un efecto de un cojinete, que es la absorción de los esfuerzos que van entre un sistema a otro sistema. ¿Qué beneficios tiene al yo saber el torque, Oscar? Ok, ¿qué beneficios tenemos? ¿Qué pasa? Si no sabemos el torque y luego hacemos nuestro torque a lo mejor la persona que es más alta le da una sobrepresión, ¿qué va a pasar? Va a ser un efecto de, nosotros le hicimos efecto piedra, ¿qué va a pasar? No va a amortiguar, y si nosotros queda flojo, aquí el detalle es que puede pasar bastantes ruidos o va a haber movimientos a lo que es el radiador, que luego cuando oye, estás manejando, se oye golpeteos, posiblemente hay que revisar los soportes porque estén flojos. Ahora, por eso es muy importante el torque adecuado para evitar eso, y tengas un manejo muy suave, muy estable. Y con esto también le damos un rendimiento mayor a la pieza, no se desgasta prematuramente tan solo por el puro torque. Es correcto. ¿No? 160 libras-pie para un tornillo de 5 octavos, grado 8. Este es un dato técnico, se lo recomendamos. Yo sé que los maestros ya con su llave ya lo hacen. Ahora sí que, pues muy fácil. Pero quieren un rendimiento mayor de la pieza o quieren sacarle mayor provecho a las piezas. La vida de todos los bujes es el apriete. Entonces, aquí ya le estamos nosotros recomendando lo que es el torque. Es una parte esencial de todos los bujes que van con tornillo pasado o perno pasado. Es una parte esencial, es la vida útil que ustedes le pueden sacar a lo que son las piezas, ¿no? Muy bien, y tenemos la 11804, Oscar. ¿Qué nos puedes decir de la
11804. Ok, es un kit que nosotros le estamos brindando ya para que realmente le cambiemos todos los bujes que van alrededor, como en la parte del costado. ¿Para qué? Para que usted compre su kit y le cambie totalmente a todo lo que es el radiador, en la parte de arriba y a un costado, para que realmente cuando haga un solo gasto y tenga esa funcionalidad adecuada. Ahora, también ya tenemos un nuevo producto, ¿verdad? Que va al costado y que va en el tensor del radiador. Tenemos lo que es el 11845. Esa parte es un nuevo producto que realmente ya para que no gaste y compre todo lo que es el completo, todo lo que es el tirante. Que más conocido como tirante. Ahora nada más cambien los bujes, que es el 11845. Para que no tengan un gasto mayor, o sea, no necesariamente se tiene que comprar lo que es el tensor, porque el tensor está bueno, ¿no? Está muy bueno el tensor. Lo único que nosotros hicimos es desarrollar lo que son los bujes de los extremos. Ahora son de poliuretano, esos de poliuretano pues dan un rendimiento mayor, y sobre todo nosotros los tenemos clasificados como temperatura, ¿verdad? Como temperatura, y con esos desarrollos ustedes obtienen un beneficio de no comprar el tensor, sino nada más cambiar los bujecitos. En todo nuestro centro de servicio contamos con una prensa. Esa prensa, ustedes al comprar lo que es la refacción ahí con nosotros, nosotros les podemos hacer la instalación y las recomendaciones pertinentes que puedan tener ustedes cuando nosotros estemos haciendo los ensambles, ¿no? Y es una parte muy sencilla, pues es una pieza chica, realmente no se requiere de mucho esfuerzo, pero sí de alguna manera algún dispositivo para poderla introducir dentro de ese tensor o de esa cavidad. Fíjate, ¿no?, que tocando ese tema, Juan, realmente la persona cuando realmente instalamos está capacitada, en este caso lo que es un almacenista, y que realmente se capacita para no dañar sus piezas, no dañar el producto que realmente nos da nuestro cliente. Y también esta parte, ¿verdad?, que GAP pensó en el sentido de que realmente el cliente o el usuario no gaste de más, porque es realmente gastar de más hacer un tensor completo a que nada más cambiar los bujes. Y ahorita como está la situación con este tipo de pandemia que nos ha pegado, realmente que es un beneficio muy grande, pensando en el mercado, ¿verdad? En su economía, ¿no? Muy bien. Y en la economía, exactamente. Perfecto. Ahora vamos a hablar de algo bien interesante que viene siendo los soportes de motor. Estos soportes de motor, pues, han venido cambiando de figura geométrica. Antes eran tipo casita. Ahorita ya vemos los soportes de motor nuevos que, pues, ya traen otro diseño. ¿Qué nos puedes decir del 11821, Oscar? Fíjate que ya es una nueva tecnología lo que ya se viene trabajando en los nuevos modelos del Kenworth. Y eso se reconoce como motores de tipo flotantes. Ya muy diferente a lo que se viene trabajando como el antiguo, ¿verdad? El 11818, que realmente se ponía una base metálica y entre eso se quedaba lo que era el motor. Ahora ya no, ahora es directamente lo que es el bracket de que va el motor a lo que es el soporte del motor y esto al chasis. Por eso se le llama tipo flotante. Y una de las partes que son tipo flotante es porque es más suave y un poquito más estable al momento de manejar. Y en este caso, el 11821 lo puede usted pedirlo a su mercado, a su centro de servicio más cercano. Muy bien, Oscar. Veo que también aquí pues les ponemos lo que son tornillos. Este es un tornillo milimétrico, por lo que veo. Es un tornillo milimétrico y también pones torque. Es correcto. Aquí también, ya sea un tornillo estándar que pertenece a un grado 8, o en este caso un tornillo milimétrico que es un M16, ajá, .2, por lo que realmente le ponemos un torque de 120 libras. Ahora, estos tornillos milimétricos se conocen con clase 10.9, como lo marca la norma. Y traemos un torque de 120 libras pie. Es correcto. Aquí fíjate que es muy importante que, bueno, nosotros exhortamos a los mecánicos que puedan comprarse en que sea un torquímetro de trinquete, que es un poquito lo más convencional que puedes encontrar para lo que son las refaccionarias o lo que son los talleres. Muy bien. Bueno, tenemos el 11850. Ese ya viene con 4 barrenos, el soporte de motor para la sujeción. Es para un tipo de motor para acá, que ahorita lo vamos a ver ahorita más adelante físicamente, pero ya tenemos estos 3 tipos de modelos que van los soportes traseros para motor, que es el 11821 para el T660, el 11850 que es para un 680 y el nuevo.
11.852 para un T880. Aquí esta parte es porque tenemos la versatilidad de modelos y piezas para tu tractocamión, ¿verdad? Que ya es un servicio pesado. Muy bien, entonces veo que es el mismo tornillo, es un M16 y el torque viene siendo el mismo, sea, les recomendamos los torques, es muy interesante esto, un soporte flojo, pues tienen un desgaste prematuro de la pieza, estas piezas realmente en el mercado pues no son baratas, entonces sí tenemos que tener cuidado y revisar ahora sí que la información que nos recomiendan pues, el fabricante, ¿no? Nosotros estamos recomendando un torque de 120 libras-pie para que ustedes puedan tener ese beneficio de no tener un desgaste prematuro de la pieza. Cuando son piezas nuevas y se da un torque, también es recomendable que cuando sea su primer viaje y regrese, se dé un reapriete y se vuelve a tener ese mismo torque a 120 o asegurar que realmente tenga ese torque. Porque cuando son nuevos, por regular, se asienta lo que son los tornillos y la tuerca. Ahora, aquí cuando ya regresa, ¿qué crees? Se puede haber aflojado o simplemente se da el retorno. Sí, hay un reacomodo de todo lo que es la tornillería, es un reacomodo de lo que lleva todo el sistema de tornillería, sobre todo los caminos que de repente pues tenemos por acá, que pues son muy sinuosos o algunos terracería, entonces genera un poquito mayor de esfuerzo de la unidad y por lo tanto pues empieza a tener contratiempo ahora sí que los tornillos, entonces les recomendamos que le den un reapriete para que tengan una duración mayor del soporte de motor, ¿no? Creo que acá aparece. Y tenemos otro, ¿verdad, Juan? Que es el delantero, el 18102, que en este caso tiene un tornillo de 3/4 y está utilizando un torque de 50 libras-pie. Sí. ¿Y por qué va a ser diferente? Ah, porque está constituido de goma y realmente estaba en la parte delantera donde lo que se sujeta el bracket del soporte, en la parte delantera del motor. Ahorita en un esquema más visual lo vamos a ver, pero vamos a ver primero lo que son los soportes traseros. Los soportes traseros de motor, aquí la pregunta, ¿cuál es, Oscar? ¿El T660 a fuerzas tiene que llevar el soporte 11.821? No, fíjate que aquí realmente estos vienen del fabricante original, vienen siendo de la agencia, y la mayoría, como te lo pongo en la lámina, así viene, ¿verdad? Pero puede haber variaciones, ¿en qué sentido? Puede haber cambiaciones. Oye, ¿sabes qué? Un T660 puede haber una variante con un MX-13 o incluso otro tipo de motor. Pero realmente eso es conforme a los requerimientos de cada consumidor. Ahora, aquí lo que nos ponemos nosotros es una guía para que nosotros podamos ver el tipo de motor, el tipo de modelo y el tipo de lo que es el soporte que debe de llevar, junto con su torque, ¿verdad? En este caso mostramos que es el Cummins ISX, estamos hablando de que tiene 410 HP, le corresponde el T660 a ese tipo de lo que es tractor. Y vemos que es un soporte de motor con dos barrenos en la parte de arriba de sujeción donde va el bracket del motor. Mientras que en un MX-13 que es de modelo PACA, estamos hablando de 405 a 500 HP, le corresponde el T680, que viene de original, le corresponde un soporte con 4 barrenos de sujeción en el bracket. Ahora, ¿qué hay diferencia entre el T680 y el T880? Aquí, a pesar de que el motor tiene 4 tornillos de sujeción en el bracket, están de forma diferente. Mientras que uno está del lado lateral, el otro viene en forma de cuadrado. Pero ahí ya cambia el tipo de bracket. Y estamos hablando de un motor de Cummins X15. Estamos hablando de 400 a 600 HP. Pues hay uno de mayor potencia. De mayor, ¿no?, potencia, exactamente. Y si vemos aquí, entre mayor potencia, tiene mayor sujeción. O sea que es importante la sujeción, es por eso que recomendamos ahora sí que los torques. Torque, exactamente. Los torques, estos soportes de motor, pues ya les llaman los flotantes. Son soportes flotantes, traen un mejor esfuerzo uniforme, pues el tamaño es más grande, tienen un desempeño mejor, lo que sí es bueno saber lo que son los torques, pues para que puedan dar una función
o una un rendimiento mayor que Y como lo vemos en el esquema, Juan, fíjate que por eso en la parte, ¿no?, donde vemos el dibujo, porque le dice la parte flotante. Si vemos, como te comentaba, ahí está el braque que sale de lo que es parte del motor y ya no toca totalmente a una base metálica, sino es directamente al motor, y lo que es la base del motor llega, va pegado al chasis. Por eso se le llama tipo flotante. Ahora, esta parte es para poder ser más estable al manejo, lo que es a la manera de manejar la unidad. Perfecto. Entonces, ya con el torque bien torqueadito, lo que es el soporte de motor, ustedes el beneficio que van a obtener con este tipo de material es de que van a tener menos gasto de combustible, porque este tipo de soportes ya con el torque indicado, pues el motor se mantiene mucho más tiempo estable. Ese es el beneficio que tiene este diseño y ahora sí que pegado con el torque, ¿verdad? Ese es el beneficio que ustedes van a obtener si ahora sí que aceptan la información. Ahora vamos a pasar a lo que es la parte de adelante, en la parte frontal, lo que es el soporte de motor, y es lo que te comentaba. Ya visualmente ya vemos realmente cómo está en la parte del puente, se aloja lo que es el soporte 1802, y realmente cómo estamos asegurando ahí. Fíjate que ya con un buen torque se genera esa forma como donita que nosotros le decimos. ¿Por qué? Porque si vemos ahí, esa parte es la parte del cojinete, es lo que te va a absorber todo el peso. Veo que es un tornillo de 3/4. Es 3/4. Estamos recomendando 50 libras-pie. Es correcto, es un tornillo de 50 libras-pie. Entonces ya habíamos comentado que hacemos el efecto piedra si nosotros le damos un torque, ahora sí que con mayor fuerza. Si le damos un torque mayor, pues vamos a tener un efecto piedra. De un entero, si tú lo reduces a la mitad, lo hacemos piedra. Lejos de tener un beneficio, vamos a tener un contratiempo. Entonces, el torque recomendado es bajar un cuarto de un entero. Un cuarto de un entero para que ustedes puedan tener el funcionamiento de esta pieza. Y ya con estas recomendaciones, ustedes van a poder tener un rendimiento mayor de la pieza que estamos nosotros ahora sí que recomendando, el 1802 en nuestro número de parte, ¿no? Y fíjate que esa recomendación, Juan, siempre se lo mandamos a los mecánicos. Realmente, si decarecemos, no tenemos un torquímetro, realmente con esa parte lo podemos llevar, o en este caso de forma empírica. Pero lo más adecuado son lo que son los torques. Los torques. Muy bien, Oscar. Pues vamos a tocar lo que es la suspensión delantera. Esta suspensión delantera aplica para los tres modelos. Eso es interesante y muy bonito para nosotros, porque las mismas piezas para un modelo sirven para los tres, ¿no? Es correcto. Fíjate que aquí la versatilidad que tenemos para esa suspensión, que es la AG130, que son 13.000 libras de forma frontal. Aquí, esa puede venir en un T660, T680 o un T880. Y en esta parte de la esquemáticamente vamos a ver cómo están conformados nuestros productos. En este caso, que es la 11753, que son el buje delantero para muelle, la 11759, que es el albardón, donde va la parte movible, y lo que es la 11767 o la 11758. Y también puede haber unas variaciones con la 18602. Todos estos materiales los tenemos disponibles, Oscar. Es correcto, lo tenemos disponible, y en este caso acérquese a un centro de servicio GAF. Vamos a ver ahorita de forma esquemática lo que es la suspensión, y vemos cómo están distribuidas nuestras piezas. Y vemos ahí que en la parte fija como en la parte móvil, ahí tenemos nuestras piezas GAF, ¿verdad? Ahí para que ustedes lo identifiquen, ¿no? Puedan identificar dónde van los números de parte que nosotros estamos comercializando. Ustedes van a ver en la parte del columpio, en la parte fija, que es en la parte delantera, van a ver los números de parte. Yo espero que ya esté ahorita la imagen ahí en pantalla. Traemos la foto y traemos lo que es el diagramita, es donde puedan ustedes ubicar lo que son los números de parte, y de esa manera ustedes poderlo solicitar con su distribuidor, ahora sí que favorito, ¿no? Que esperemos que seamos nosotros. Ahora, esta parte, Juan, vamos a pasar a lo que es una parte de la cabina y camarote, que también ya traemos una parte de lo que es un sistema neumática. Una sistema nueva neumática, en este caso que es la 11773 y la 11530, 11531, que ya lo tocamos hace rato, junto con el tensor 11842.
Esta parte ya en los tractores ya nuevos, ya viene con un sistema neumático en la parte de atrás de la cabina. Y si vemos ahorita el esquema, ahí viene cómo está configurado el sistema neumático. Para los tres modelos, ¿no, Para los Oscar? tres modelos, es correcto. Este sistema ya viene para los tres modelos en lo que es la parte de atrás. Muy bien, pues tenemos la 11557, ahí en el diagramita lo estamos viendo. También podemos hacer el ensamble y montar y desmontar la pieza para que ustedes no tengan el gasto de comprar todo el tensor. Y también, pues también tenemos el tensor, pues si se les llegara A dañar. a dañar el tensor, pues lo traemos también ya a la venta, ¿no? Y lo podemos identificar en la parte de atrás y lo vemos esquemáticamente afuera. O sea, las bolsas, lo que está, lo que es la barra de lo que es de la cabina y lo que son, dónde van los bujes. Y como te comento, bujes siempre, gap siempre ha pensado en los bujes porque es más fácil cambiar los bujes que toda la barra. Perfecto, entonces vemos ahí lo que es el tensor, la 11842, dónde van los bujes, instalados para que los podamos identificar, ¿verdad? También tenemos otra presentación donde está la 11530. Que son algunos modelos, que hay unos que todavía tienen aquí en la 11540 y lo que es la 11533, La 11500. que es a un costado. Ahora vamos a cambiar, porque hay unas que traen que en la parte del camarote le dicen La de el aerosa. aerodinámico o el AeroCap. ¿Qué pasa? Ahí ya cambia, ahí la base cambia y podemos utilizar el 11742. Junto, que es la contra, que es la 18938, que es la AeroCap. Perfecto. Cabina también, aquí traemos otra, que es la 11833, la TC para el T680 y T880, Oscar. Que es el nuevo modelo que ya traen, que es la 11833, que es la base de aluminio, que también ya GAF ya lo tiene. Ya lo tenemos disponible, es una pieza que no se consigue muy fácil, nosotros ya la tenemos, esperemos que pues soliciten la 11833, si es que tienen ustedes un T680 o un T880, ya la tenemos disponible, está liberada, no hay ningún contratiempo y tiene buen rendimiento porque nosotros metemos las piezas nuevas a pues a prueba, ¿verdad? Estas pruebas pues son pruebas extremas. Por lo tanto, pues ya cuando lo sacamos al mercado es porque ya tienen el OK, ¿verdad? Vamos a pasar ahorita a lo que es el eje cardán, Juan. Y una parte de que tenemos esa versatilidad de productos que tenemos para el eje cardán. Y ahí estamos manejando cuatro modelos, ¿verdad? Aquí esta parte son si se nos gastó la goma, si se desgastó la goma con balero, o realmente voy a cambiarlo por completo toda la base. En este caso tenemos la 40074, que es un kit de goma cardán completo, ya fijo. Mientras que los demás, como el 40197, 40198 y 11772, ya es una parte movible. ¿Qué quiere decir? Que te puedes ajustar a lo que es al eje cardán. Ya son de las nuevas, ¿no? Ya De los son nuevos, ya son nuevos nueva diseños. tecnología, Juan. Muy bien. Entonces, pues aquí está la presentación. Tenemos el kit completito, que es la 40074, la 40197, que también la traemos completa, la 40198, que ya viene siendo la pura goma, para que ustedes puedan utilizar lo que es la chumacera o el herraje. Y la 11172, si nada más quieren ustedes lo que es la pura goma, ¿no? Vamos a pasar a lo que es parte de lo que es el combustible, Juan, que también tenemos esas piezas. Y que el producto que no le afecta ni el aceite, ni la grasa, ni el diésel, y pues tenemos ahorita estas partes que son los empaques, ¿no? Los empaques, algo bien sencillito y realmente nosotros lo recomendamos porque vemos de repente en algunas flotillas que viene como sudando lo que es el tanque y lo que pasa es que pues ya los materiales convencionales fueron comidos por lo que es el diésel. A este material no le hace nada la grasa, ni el aceite, ni lo que es agentes derivados del petróleo y el diésel tampoco, Y ¿no? Por aquí lo tenemos para tanto. dos modelos, Juan. Fíjate que es el 11728 y lo que es 18320. Que son para los diferentes tipos de lo que son las tapas para el tanque diésel. Ahora vamos a ver un poquito de la transmisión que también tenemos teniendo el buje, el 11611, que es para lo que es la palanca de velocidades. Y a otra vez le recomendamos ahí un torque de 60 libras a lo que es el tornillo.
Sí, esta parte la traen las transmisiones Eaton o Spicer. La pueden solicitar también en los centros de servicio. Realmente es sencillo cambiarla, no hay ningún contratiempo. Sí va a presión, pero no con tanta. No se necesita ningún dispositivo, nada más lo que es un desarmador y un martillito para ir sacando lo que es la pieza. Sin ningún problema y da un rendimiento que con esta el beneficio que van a obtener es que la palanca ya no va a andar muy floja o ya no va a estar floja, cambiando nada más esta pieza, ¿no? A lo que es la palanca de velocidades, ¿no? Y fíjate, Juan, ahorita que vamos a pasar un poquito a la suspensión trasera, es muy importante. Y vamos a tocar dos suspensiones nada aquí un poquito rapidito, porque ya estamos ahorita corto el tiempo en aire. Ya nos están avisando que... Y suspensión lo que es trasera. Ahora, aquí una parte de la suspensión trasera que realmente viene del original es la AG380. Ajá. Y vemos toda la gama de productos que tenemos para la distribución de esa, lo que es esta suspensión. Aquí lo importante, Oscar, es de que puede ser esta suspensión en trasera o puede ser otra. De acuerdo, ahora sí que a lo que pida el cliente, ¿no? Es correcto. En este caso, casi por regular, viene la AG340 o puede venir la AG460. En este caso vamos a tocar que es la clásica. La mayoría, bueno, que vemos ahorita en el esquema, que tenemos algunos productos como el 11765, que va en la parte del tensor en forma de U, como lo que en la parte de abajo, que es la 11764, en esta suspensión trasera AG380. A diferencia de una G460, que es más conocida como una suspensión de machete. La iGlide 460, de 8 bolsas, así la conocen en el mercado, ¿verdad? Es correcto. Traemos la granada clásica, ¿no? La 11729, ¿no? Que es la más clásica. Y fíjate que ahorita Gap, innovando, ya trae incluso hasta túneles de liberación de esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que ya se rediseñó ese buje para soportar y te esté trabajando de forma vertical y también te dé el mismo rendimiento si está trabajando de forma horizontal. No, ese diseño que salió de parte de GAF, haz de cuenta que anteriormente todos los bujes de la 11729 y de las marcas convencionales, cuando estaba estacionada la unidad y bajaban las bolsas, la granada seguía trabajando. Es correcto. Fíjate que mucho, gracias a las personas que nos han dicho, porque realmente nuestros clientes nos han dicho, oye, ¿cómo podemos mejorar esa granada? Porque en el paso del tiempo tenemos ese percance. Y efectivamente nos dimos cuenta que cuando la unidad estaba parada, ¿qué crees? La granada trabajaba. Y se rediseñó esa granada para evitar eso y tener mayor duración. Tenemos un rendimiento mayor con relación a lo que son las granadas convencionales. Ya nos está ganando el tiempo. Vamos a tener más ediciones. Esperemos que pues haya sido de su interés y que nos den algunos temas para tratar, para que nosotros podamos tener la información. Nos vamos a ver a la próxima y les agradecemos mucho lo que es su atención y su tiempo. Ojalá les haya servido esto. Si requieren de mayor información, ahora sí que les repito, o sea, pídanla. Realmente todo esto se traduce en dinero, de un mejor componente, de una mejor recomendación. Y muchas gracias por su tiempo. Y bueno, ahorita todavía me gustaría nada más mandar un saludo aquí a las personas que nos están viendo. En este caso, Muelles Fabián. En este caso también allá lo que es parte de Guatemala, parte realmente que vemos que ahorita estas partes de redes sociales reducen el tiempo, pero también nos gustaría decirles que nos pregunten qué necesitan saber más de GAP, acerca de qué suspensiones, qué más conocimientos técnicos necesitan, para poder ampliar esas pláticas con ustedes, ahora que sea más interactivo en el sentido de preguntar más ustedes en sus dudas y nosotros como asesores, en este caso GAP, que trabaje para resolver esas dudas que tienen nuestros clientes, ¿verdad? Pues nos despedimos dialogando con GAF, una edición más. Nos vemos a la próxima. Esperemos que nuevamente les haya sido de su agrado y esperamos sus comentarios. Y pues nos despedimos. Un abrazote fuerte hasta donde estén. Saludos. Saludos, nos vemos en la próxima.